cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar en lo que es la navegación tradicional, así como navegaba Colón, navegaba Américo Vespucio, por medio de las estrellas, ¿sí? Navegación tradicional. Y la segunda misión o el segundo objetivo de este buque es llevar el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano al resto del mundo. Entonces funge como buque escuela y como una embajada flotante errante por todo el buque.